una comisión de la Organización de las Naciones Unidas visitó los pasos formales fronterizos terrestres ubicados en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, con la intención de observar la dinámica comercial, de movilidad y de seguridad. Debbie Pérez tiene los detalles. Nuestra medalla de la unidad para que les sirva de recuerdo. La visita de representantes de las Naciones Unidas a los pasos formales fronterizos terrestres de Dajabón, Elías Piña, Jimaní, Pedernales fue con la intención de observar la dinámica comercial de movilidad y seguridad a fin de ver la vinculación del programa global de contenedores de las Naciones Unidas. Bueno, es una visita de cortesía coordinada con la movilidad de CESFRON en este sentido para visitar los diferentes puntos oficiales en la frontera entre República Dominicana y Haití, pues conocer la situación en la frontera y hacer pues una evaluación. Muchas gracias. Por instrucciones del señor ministro de Defensa, acompañando una comisión de las Naciones Unidas que están observando el trabajo que se está haciendo en los pasos formales con mira a fortalecer y a estrechar más los lazos de cooperación que existe entre nosotros. Entonces, iniciamos por Dajabón, seguimos Elías Piña, estamos ahora en Jimaní, y de aquí vamos a Pedernales. También nos acompaña el encargado de las aduanas fronterizas, el señor Anderson, que está por la Dirección General de Aduana. La comisión estuvo formada por Fernando García, asesor de seguridad de las Naciones Unidas para República Dominicana, Alberto Arián, coordinador del Programa Global de Contenedores de las Naciones Unidas, Josué Gastelbondo, jefe de la misión de la OIM, y por supuesto José Durán Infante, director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza, CEFRONT, y con él, Enrique Silverio, oficial ejecutivo del CEFRON, así como Geraldino Encarnación, coordinador de operaciones del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza. La frontera está segura. El señor ministro de Defensa mantiene la supervisión constante a las labores que estamos haciendo nosotros, tanto el CESFRON como el Ejército de República Dominicana. Como usted puede ver, aquí se respira un aire de tranquilidad y el comercio está fluyendo en un ambiente de seguridad. Por instrucciones del director general de Aduana, el señor Eduardo Sanz Lobatón, vinimos a acompañar a esta comisión de la ONU y del CESFRON, que vienen a ver cómo funciona la carga de mercancías acá. También es bueno destacar que en el proyecto piloto de las aduanas de despachar los contenedores en 24 horas, nosotros también tenemos que perfilar aquí y verificar que todo esté en orden para seguir las mismas directrices que tenemos tanto en Santo Domingo como en el resto del país. El general Infante resaltó el trabajo que viene realizando las Fuerzas Armadas, al tiempo que llamó a los dominicanos a no preocuparse, ya que la frontera hasta el momento se encuentra resguardada. Desde el municipio de Jimaní, provincia de Independencia, David Pérez, CDN.